solo. Sigue, por favor. Salgan, salgan ustedes a saludar. No sé dónde está, salgan ustedes, vamos. Hola. Sí, soy yo. Que nadie se entere de esta llamada. ¿Tienen las cartas? Bien. Allí lo están esperando. Está llorando. ¿Saben quién es? Marisa Rivera. Hoy debutaba con su ballet. O se llevará por delante algún mueble lleno de chirimbolos. ¿Se quita la capa? No hace falta. Buenas noches, señor. Francisco. ¿Por qué no enciende las luces? Algún tapón que anda mal, señor. Voy corriendo a arreglarlo. ¿Vino acompañado el señor? Una palomita nueva, parece. Usó otra vez el truco de la llave descompuesta para dejar todo amnesia. ¿Oíste? ¿Dónde va? Soy el médico forense. En el último piso. El señor Juan lo espera. Así que nunca la vio antes aquí. No, señor inspector, nunca vino a esta casa.
Pero eso no quiere decir que esa mujer no haya andado con el señor Jorge por ahí. Conteste solamente a las preguntas. Las deducciones las haremos nosotros. ¿Cómo va usted, señor juez? Pueden retirarse. Bien, señor inspector. Buenas noches. Doctor Fontanes. Lo hice llamar porque necesitamos asesoramiento. ¿Cuál? El inspector Villegas de Investigaciones. Mucho. Igualmente. ¿De qué se trata? Acompáñeme, doctor. Vea. Dos balazos en el pecho. ¿Quién era? Jorge Marcial, el dueño de casa. ¿Saben por qué fue muerto? En eso. El mucamo dice que Jorge Marcial estaba leyendo y de pronto salió, no se sabe por qué. Tal vez tuvo una llamada telefónica. El caso es que regresó acompañado con esta señorita que le pegó dos tiros y ahora ella dice que no recuerda absolutamente nada. ¿No es Marisa Rivera la bailarina? Sí. Un caso triste, loco. Toda una vida por vivir y un porvenir espléndido. Supongo que él también tenía una vida por vivir. Yo personalmente siempre pienso más en los vivos que en los muertos, porque estos ya no precisan de nuestra compasión. De cualquier forma hay que castigar al culpable. Y a mí no me conmueve que sea Marisa Rivera. Vale. Pero yo tengo que debutar. Por favor, llévenme al teatro. La función ya terminó, señorita Rivera. Y bailó usted muy bien. De veras bailé bien. A ratos parecía un poco ausente, pero de todos modos estuvo magnífica. No recuerdo nada. Me llamaron, yo recién regresaba del teatro. Dice que la notó distraída durante la función. Tal vez ya estaba trastornada antes del crimen. Y entonces no sería responsable de esto. No, señor juez. Sé lo que piensa. Precisamente mi estudio sobre la simulación de la locura... Lo conozco. Según usted, los jueces y la policía somos engañados a menudo por delincuentes que se sienten locos. Sin embargo, está demostrado que los simuladores han sido siempre descubiertos. Salvo los que consiguieron engañar a la justicia. Y que al salir en libertad, ya sanos, se olvidaron para siempre que habían estado locos. Y la justicia hizo otro tanto. Si ustedes me dejan, yo puedo demostrar... Si nosotros lo dejamos, nuestro médico forense, que es joven, con la ambición de destacarse... Permítame... Señores, cuestiones personales, no. Bueno, doctor Fontán, ¿cuál es su opinión sobre este caso, entonces? Bien podría ser una amnesia muy fuerte... o un estado de confusión mental. En fin, habrá que ponerla en observación. Pero aún a riesgo de que ustedes piensen que solo quiero demostrar mis teorías, voy a tratar de probar lo que sospecho. Que Marisa Rivera está simulando su locura. El juez ha ordenado que sea internada para la observación médica en un sanatorio de enfermos mentales bajo vigilancia policial. ¿Por qué la traen aquí? ¿Es de llevarla a la cárcel o al instituto de alienados delincuentes? Todavía no ha sido condenada. ¿Y de acuerdo a la ley? Sí, ya sé que de acuerdo a la ley, ella puede pagarse un sanatorio hasta ser condenada. De todos modos, el doctor confía en demostrar pronto que está simulando. Este es un sanatorio distinguido. Nos hacen muy poco favor las clientas como esta y como la marquesa. Llévesela. Pabellón 2, salita 1. Vamos. Thank you.
pague la licencia. Esta será mi vida en adelante. Dios mío. Ojalá pueda resistir esta horrible prueba. Quedó allá afuera el mundo de la gente normal. Ahora yo pertenezco a este otro, al mundo de los anormales. Por más que alguna vez fui yo un ser normal. De chica decían que yo era una criatura extraña. Qué pequeño era mi mundo entonces. La vieja tía. Nuestros queridos profesores de música. Y Elvira. Mi hermana Elvira. En la vida nunca serás más que la hermana de Marisa Rivera. No es cierto. Elvira tiene más talento que todas nosotras juntas. Ya verán cuando triunfemos las dos en Europa. Sí, Marisa. Irás a Europa. Pero irás sola. Ni lo pienses. El dinero que conseguí no alcanza para las dos. Además, yo no quedaré tan sola. Ahora comprenderás por qué te traje hasta aquí, tan lejos. Marisa. Estoy enamorada. ¿Enamorada? Sí. Jorge. Jorge. Quise darles una sorpresa. Te presento a mi novio, Jorge Marcial. Mucho gusto. Esta es Marisa, de quien tanto te he hablado. Me parece que estás enojado por esta pequeña trampa que te he tendido. No, si yo también deseaba conocer a tu hermana. Tal vez a usted le choque que Elvira y yo nos ocultemos tanto. Es que yo estoy casado todavía. Su esposa es una mujer rica y egoísta. ¿Se está divorciando de ella? No, todavía no. Espero una ocasión propicia. Ya le he explicado la situación a Elvira y ha comprendido. Todo se arreglará pronto. Me di cuenta que eras como arcilla blanda en las manos de aquel hombre. El día de mi partida para Europa, me enteré del sacrificio que Elvira hacía por mí. 2 años sin vernos, querida. Si pudieras conseguir dinero para venir tú también. ¿Cómo para ir? Te prometí no contar en secreto, pero no puedo. Si ustedes supieran qué buena que es Elvira, chicas, entrará a trabajar en nuestra tienda para que ella pueda viajar. Elvira, todo con tal de que triunfes. Por favor, señoras y señores, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! Europa fue para mí primero el perfeccionamiento. Y luego, el triunfo. Pero recién me sentí completamente feliz cuando llegó aquella carta de Elvira. Tenías razón, Marisa. Me hice fuerte y conseguí librarme, Jorge. Creo que sería muy dichosa. Vamos, Jorge.
feliz. Verás qué feliz. Aquella felicidad duró poco. Un día, mientras hacía uno de los últimos ensayos, hola. Aquí le traigo a Elvira. Desde que usted llegó no habían tenido ocasión de charlar a gusto. Así que la dejo a sola. Adiós, Claudio. Me gusta tu marido. Al fin de cuentas has tenido suerte, Marisa. Necesito que me ayude. Estoy desesperada. Se trata de Marcial. Sigues teniendo la odiosa costumbre de aparecer con tu hermana cada vez que quiero hablarte a solas. Además, no sé por qué me citas en este lugar tan escondido. Ella le habrá dicho que mi mujer se separó de mí, de modo que ahora no tengo por qué ocultarme. También le habrá dicho que estoy lleno de deuda y que me he convertido en un vulgar chantajista. Insisto en que deberías decirle toda la verdad a tu marido, puesto que terminaste con este hombre al casarte con él. Ahí está la cosa. No terminó conmigo entonces. Elvira me vio también después de casada. Tengo cartas que lo prueban. Eso no me lo dijiste. Me dio vergüenza. Sí, lo vi. Era difícil librarme de él, pero al fin lo conseguí. Y eso es lo que lo enfurece. ¿Trajiste ese dinero? Jorge, por favor. Tengo aquí una carta citando a tu marido para hablar de algo muy personal. La traje pronta por si venías con intención de engañar. Jorge, quiero decirte algo. Algo que tal vez te conmueva. Voy a tener un hijo. Un hijo de Claudio. Sí. Nunca he tenido nada mío en la vida. Por ese hijo. Vamos. Vamos, pronto. Vamos a alcanzarlo. Esa carta. Aquí está el dinero que quería. No. En esta carta le doy cita a tu marido para el jueves que viene. Tienen pues 6 días para conseguirme otra cantidad de dinero igual a esta. ¿Cómo? Es imposible. ¿Y si lo conseguimos, qué? Le diré al marido que lo cité para venderle un seguro o algo por el estilo. Cuando pienso que vas a tener un hijo de otro hombre. Tal vez le diga a tu marido que ese hijo es mío. Que ese hombre nunca te dejará en paz. La única solución es que le confieses la verdad a Claudio. No, primero quiero tener a mi hijo. Luego te juro que hablaré a Claudio. Tengo que rescatar esa carta. Es la única prueba que tiene contra mí. Porque siempre se cuidó de exhibirse conmigo por su mujer. No te dará esas cartas. Debes tener el valor de afrontar tus culpas. ¡No! Podría creer que este hijo no es suyo. Solo quiero que nazca para vivir avergonzado de su madre. ¡Antes! ¡Elvira! Thank you.
Desgraciadamente no moriré de esto. ¿Por qué no me mató ese auto? Hubiera parecido un accidente cuando... No tengas miedo. Debes vivir por tu hijo. Por tu hijo, Lina. Yo me encargo de mis hijos. Que no lo sepa Claudio. Que no lo sepa Claudio. Dios mío. Que no lo sepa Claudio. En aquel instante quedó sellado el destino de Jorge Marcial. Esta es la joya de que te hablé. Varios médicos están contra su diagnóstico de que es una simuladora. Sé que tengo razón, señor juez. En mi estudio sobre la simulación de la locura... No, no lo mencione más, por favor. De eso mismo lo acusan muchos. De llevar adelante sus teorías, cueste lo que cueste. Sí, ya sé que hay muchos que les molesta que siendo yo tan joven ocupe este puesto. Hay otros que les molesta que siendo yo tan joven tenga teorías. Pero de todas maneras seguiré adelante. Ya te oí toda la noche hablando sola. Para mí que vos estás media tocarme un bal. No te fíes nunca de las locas. Uy. ¿Has visto? No te dije que no te fiaras nunca de las locas. Eso no se hace, señores. Lo dije. Estuvo muy mal. No le daré postre. Vea la vida que le espera aquí. No le conviene más la cárcel. Allá están los baños. Vamos. Apúrese, que le esperan para el examen. ¿Examen de qué? Ah, sí, examen de baile. Los testigos para el careo que pidió el señor fiscal. Sigue en cama después del accidente. ¿Accidente? La amnesia es el primer recurso que usan los delincuentes. Señorita Rivera, ¿nos recuerda al señor juez y a mí? ¿Juez? ¿No sé dónde estoy? ¿Quién es esta gente tan rara? Bien, señor juez. Marisa Rivera, ¿reconoce usted a este hombre? No. ¿Y a él? No. Señor juez, el examen de los hechos ocurridos hace suponer que aquella noche no fue la primera vez que la acusada se encontró con Jorge Marcial. ¿Usted oyó el llamado telefónico que tuvo su patrón esa noche antes de salir? Aunque no soy curioso, lo oí. Y cuando el señor Jorge volvió, venía con ella. ¿Llamó usted a Marcial por teléfono? ¿Quién es Marcial? ¿Dónde lo encontró? ¿Por qué lo mató? Señor juez, es sospechoso que su amnesia comenzara justo en el momento del crimen. Perdón, señores. Desde el accidente de su hermana, la señorita Marisa tenía olvidos y vacilaciones mientras bailaba. Ustedes la vieron poco antes del crimen, ¿no es así? Cuando nosotros la encontramos, parecía perdida y sola en medio de la noche.
¿Cómo te llamas? Ramiro. Señorita. Suficiente. Pueden retirarse los testigos. A ver, señores, por favor. Vamos, señor, vamos. Que se vaya. Siéntese aquí. Quítele el saco. Bien, doctor. Cierra los ojos. Le han dicho que cierre los ojos. Diga cuándo siente frío y cuándo calor. Frío. Calor. En realidad, los confusos mentales pierden la sensibilidad en algunas zonas de la piel. ¿Las palmas hacia arriba? ¿Siente algo? No. Ahora, diga, ¿dónde siente pinchar? En la palma de la mano. En el antebrazo. En el brazo. En el antebrazo. Otra vez. ¿Estás segura de que aquí no siente nada? ¿A dónde? ¿Dónde? Diga que siente, si no se ha hecho comida. ¿Siente el pinchazo? ¿No siente? No, no siento nada. ¿Qué tengo? ¿Por qué no sentí ese pinchazo? No creo que no siente el pinchazo. Creo más bien que se domina. A ver, cierre los ojos y cuente lentamente hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suspenda. Haga el bien de retirarse inmediatamente. Perdón, fue sin querer. A usted como director de este sanatorio quiero pedirle que en adelante supervise el trabajo del representante del fiscal. Fiscal, ¿cuál es su opinión sobre el examen? ¿Cree usted que es una simuladora? No, sus reacciones son las de un confuso mental. Sin embargo, insisto en que es una simuladora. Quiero advertir que si esta muchacha es en verdad una enferma y tiene alguna posibilidad de curarse, un examen demasiado persistente podría hacerle perder la razón ya sin remedio. Asumo esa responsabilidad. Y si estoy equivocado, renunciaré a mi puesto. Permiso. Buenos días. La mucama de la acusada. Y estos libros que encontramos en su cuarto. No es extraño que la acusada conozca tan bien los síntomas que debe simular. Manual de psiquiatría, la simulación de la locura, los estados demenciales. ¿Cómo llegaron a su poder estos libros? Yo no los robé, señor. La señorita Marisa me los dio para quemar y los vi tan nuevitos que los puse de adorno en mi cuarto. ¿Reconoce usted que eran suyos? Pudo comprarlos para estudiarse a sí mismo. Algunos enfermos, cuando sienten que su mente no anda bien, suelen hacer eso. Señorita, puede llevársela. Veo que... ¡Camiseta de hombre! ¡Anda, anda! Y las camisetas de hombre son de franela y con manga. Se ve que hace rato que estás allá. Pobrecita, está media. Chicas, chicas, el tren. Se me va el tren, el tren. ¿Dónde la robaste? Allá, allá adentro. Oh, entonces no es de ningún hombre. Es del médico que estuvo... Son los médicos, no son hombres. Verás la diferencia. Mira. Sí. ¿Y delante de un hombre? Ah, no. ¿Ves la diferencia? Pues yo me desnudo tranquila delante de cualquiera. ¡Toma! Porque todas las locas consideran a los médicos hombres
Están enamoradas de ellos. Sabrás que yo tampoco estoy... Mi ociola influye. Cuando me metieron presa, había vendido como quien salvaba, me hice la loca con... delirios de grandes. Yo creo que usted es una espía mandada por ellos. Pero, mi hijita, ¿crees que ellos necesitan espías? Te vigilan un poco y te descubres solita. A mí sospecho que ya me han descubierto. Pero yo a la cárcel no voy. De todos modos, déjeme sola. No quiero hablar con nadie. ¿Qué? ¿Empiezan los remordimientos? A ver si al final está realmente loca. Las personas normales somos sociables. Únicamente los verdaderos enfermos buscan aislarse. La folie es el isoluar de la... La locura es la tristeza. El aislamiento del alma. Cuidado. Cuidado si te da por estar sola. Dos días y dos noches que no duerme. ¿Será tal vez porque el sueño descubre a los simuladores? Vea por qué el doctor Navarro informó. Sueño de las enfermas mentales. Están, lloran, duermen, despiertan, en cambio los simuladores. Y en dormir, están a esto. Y al dormirse, allí dormirá usted. Cuando se duerme, nadie asume. Déjeme tranquila. No sea tonta. Mucha más. Fuerza. Y mire, cerrar los ojos. Ya, esos músculos de mis manos. Pero por unas horas, el rostro de ese hombre muerto. ¿Qué me oye tanto? Tengo una mujer en la cabeza. ¿Planeando fugarse? No se lo aconsejo. Me ahogo. Por eso me levanté. No podía dormir. Estaba estudiando estos papeles suyos. ¿No está seguro de poder matar? Ajá. Ahora su enemigo soy yo. Me odia como odiaba. Si pudiera matarme, lo haría, ¿no es así? Yo no soy una asesina. ¿Por qué mató a Marcial? No recuerdo nada. Por alguna razón que trata de ocultar. Y seguirá matando para ocultarlo. Cuando se siente el gusto de la sangre, ya no se puede parar. Aquí tengo las pruebas. Bien. Pensaba matarme. ¿No era eso lo que quería? No. Yo solo quiero saber la verdad. Yo tampoco lo sé. Tampoco sé ya cuál es la verdad. Y tengo tanto miedo.
A veces pienso que tal vez esté equivocado. Que tal vez usted no recuerde nada. ¿Por qué no confía en mí? Debe ser terrible estar tan sola, sin nadie en quien confiar. Siempre viví sola. Todos decían que yo era una muchacha extraña. Lo extraño es que la vida nos haya puesto frente a frente como a dos enemigos. Pensar que hace tanto tiempo que deseaba conocerla. Desde antes de que se fuera a Europa. Me vio bailar muchas veces. Cuando bailaba parecía olvidarse del mundo. ¿Cuál baile prefería? El que bailó la última noche. ¿Cómo se llama? Máscaras. Qué hermoso baile. La música y el baile eran toda mi vida. Ahora ya no podré bailar nunca más. Quisiera tener confianza en usted, pero hay algo que me tiene desconcertado. Sí. Las cartas quemadas que se encontraron en la chimenea. Todavía puede leerse algo, muy poco. Si esta letra fuera igual a la suya, quedaría automáticamente probado que usted conocía a Jorge Marcial. Pero, y de ahí viene mi desconcierto, las letras no parecen igual. Luego las cartas no eran suyas. Y desaparece, por lo tanto, una razón por la que usted pudo haberlo matado. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Ajá, con que estaba aquí, ¿no? Sí, pero déjela nomás, está conmigo. ¡No toque eso! ¡Son las pruebas que me confió el fiscal! ¡Cenizas! 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 ¡Llévesela! ¡Llévesela! Bien. Haga pasar al mocador. Sí, señor juez. Supongo que está claro, señor juez. Por lo que nos dice aquí la señora de Marcial, ese mucamo pintoresco sabe mucho más de lo que declaró. ¿Quiere pasar? Buenos días. Bueno. No esperaba encontrar a la señora aquí, ¿verdad? Hermosa corbata. Era de su patrón. Yo admiraba la elegancia del señor Marcial. La señora de Marcial nos ha dicho cosas que usted también debe conocer. Y calló. ¿Por qué no nos habló de los amores de su patrón con esa muchacha desconocida? No creí que tuviera nada que ver. Y comprenda, señor fiscal. A un muerto uno puede usarle las corbatas, pero no puede mancharle el nombre. Y contar eso era ir proclamando por ahí que el finado era un canalla. Con perdón de la palabra. No hay criado que no odie a su amo. Más odio la que lo mató, que me dejó sin un buen empleo. Don Jorge Marcial sería una mala persona. Pero fumaba. Es por eso que usted ocultó cosas que podían favorecer a Marisa Rivera. De verdad, nunca supo quién era esa amiga de su marido. No, Jorge se quedaba muy bien de exhibirse con ella. Me enteré de estos amoríos un poco antes de separarme de él. Y me pregunté si pensaba casarse con ese muchacho. Entonces el patrón se rió con esa risita tan suya y dijo que por lo visto todas las mujeres le daban alabaza al mismo tiempo. Que la otra también lo había plantado. Pero que él pensaba hacerle pagar ese atrevimiento. Claro, ¿cómo iban a hacerle eso a él? A don Jorge Marcial. ¿Cómo oyó aquella discusión? Señora, para escuchar por la cerradura yo ni preciso agacharme. Usted supuso que esa muchacha desconocida podría ser Marisa Rivera. ¡Y lo calló! ¿Legalmente? Recién lo recordé. Marisa Rivera tiene una hermana. Una hermana que hace poco tuvo un curioso accidente. Llama usted curioso accidente a que le haya atropellado un auto. He investigado sobre esa hermana y creo que no la debemos envolver en este asunto. Está casada con un buen hombre, tiene un hogar feliz y pronto tendrá un hijo. Un hogar feliz. Eran cosas que atraían poderosamente a Jorge. ¿Puedo irme ya? Su colaboración ha sido muy útil, señora. Bueno, sí. Bueno, buen día, señora. Por aquí, señora. ¿Yo también puedo retirarme?
Desgraciadamente, sí. Le avisaremos cuando hagamos esa reconstrucción del crimen. Déjenos las llaves del departamento. Y todo lo demás. No, el anillo. En fin, ya que me lo piden así. Hay gente que prefiere guardar como recuerdo de los seres queridos una carta, una flor, un pañuelo. Yo hubiera querido guardar como recuerdo de mi patrón esto. Pero ya que ustedes se oponen. Buenos días. Buenos días. Esa amiga desconocida de Marcial tiene que haber sido Marisa Rivera. Eso explicaría todo. Yo creo más bien que ella protege a alguien. A su hermana, sin duda. Si no, ¿por qué destruyó esas cartas escritas con una letra que no era la suya? Los anormales suelen hacer muchas veces cosas sin ninguna razón. ¿Usted sigue creyendo, doctor, que Marisa Rivera es realmente una enferma mental? ¿Que mató a Marcial en un momento de extravío como pudo matar a cualquier otro? Pueden existir causas para lo que hizo. Pero hasta ahora nada prueba que esté simulando su locura. Aquí está su cuadro clínico. Ha rebajado de peso como casi todas las enfermas mentales y sus crisis. ¿Puede tirar la comida o algo así? ¿Y su insomnio? ¿Cómo se explica? ¿Ah? Hace 4 días y 4 noches que no duerme. Es posible que tenga oculta alguna droga para no dormir. Hemos revisado sus cosas sin encontrar nada. En resumen, señores. Si Marisa Rivera es una simuladora, ha llegado al límite de la resistencia humana. Sin comer y sin dormir durante tantos días, sus nervios pueden estallar en cualquier momento. Ahora, más que nunca, hay que vigilar todas sus reacciones. Doctor Fontán, solo tiene 2 días de plazo para demostrar su teoría. Pasado mañana cerraré el sumario. Esta tarde recibirá visitas por primera vez. Su hermana Elvira pidió permiso para verla. Permitir que hablen. Es que tengo que hacerlo. No consigo. Si ella te cuenta algo, te hará cumplir. Cuando alguien hace lo que ella hizo, debe pagarlo sola y no arrastrar a los demás. Entonces la condenas tú también. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? También podía hacerlo yo. ¿Y yo? Marisa, debes confesar. Debes confesar, defiéndete. ¡Eso no soporto más! ¡Basta! ¡Lo que hice! ¡Váyase! ¡No me importa! ¡No, Marisa! Hacer algo por ella. Tratamos de que recobre la memoria o que explique su proceder. Yo no sé nada. Hemos estado años. Pensé que, como le pidió que confesara, ha perdido la razón. Pobrecita. Y todos creían que sí. Vamos, vamos. No volveré nunca más. Esta es la verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Su hermana cree que está loca y la abandona a su suerte. Y supiera que usted es una simuladora y que pronto la descubriremos, como ya descubrimos a esta otra. No siga su comedia, Marquesa. ¿Te dice, ma chérie? Ya no tiene objeto. El doctor Navarro informó contra usted. Perkins.
no dejéis que se me acerquen estas locas del guardapolvo blanco. Son las más peligrosas. ¿Verdad, don Besos? Muy, madame la marquise. Ya descubrí la caja con la que transmites de noche cosas horribles contra mí. ¿Qué caja? ¿Qué caja? Esa radio que parece una polvera. ¿Dónde está? La tiene gris. La marquesa me consiguió pasaje en el vagón. Dice que ahí va la nobleza también. ¿No vendrás conmigo? Yo te peinaré todos los días. ¡Dame esa polvera! ¡No! ¡Dame! ¡No! ¡No! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Dámela, te digo! ¡No! ¡No! ¡No la tenía! ¡Toma! ¡Mala! ¿Qué me pondré ahora en la cara? Si no me apuro, si la entré, lo perderé. ¡Ven! ¡Ven esta mancha! ¡Dame un poquito de polvo! ¡Tengo que irme! ¡Oye! ¡Lleva el tren! ¡Lo perderé! ¡Lo perderé! No. Poneos este turno que está y no se os verán las manchas. Muy bien. ¿Y qué son los polvos? Deben ser mía. Con razón, ¿verdad? Yo descuidé el detalle del sueño. Mi abogado me hacía preparar lo que tenía que decir de día. Pero de noche. Ah, la noche ha sido mi ruina. Dicen que duermo feliz y tranquila, lo cual no es propio de una loca. En fin, estoy descubierta. ¿Qué importa que te descubran? La cárcel no puede ser peor que esto. Pero a mí no deben descubrirme. Ah, le estaba tomando cariño a mi papel. Un chico actor de radio me lo escribía. Perkins, pide al Banco Central que me lance una emisión de billetes azules para que haga juego con mi vestido bleu. ¡Ah! ¡Qué hermosa locura! ¿Marisa? ¡Ay, muchacha, ya no das más! ¡Te caes de sueño! ¡Marisa! ¡Dios, qué manos tan frías! ¡A la cama! ¡Pronto! ¡No! ¡No quiero! ¡Basta! Terminará volviéndose loca de verdad. ¡Vamos! ¡No quiero, no! ¡La acostaremos aunque sea la fuerza! ¡Vamos! ¡Venga! Yo me iré y la dejaré dormir. ¡No! ¡Me engañan! ¡Usted me leía! ¡Y usted! ¡Y ustedes! ¡Elvira! Su enemigo soy yo. Si pudiera matarme como a Jorge Marcial, lo haría, ¿no es así? ¡No! Yo no soy una asesina. Voy a matarme. ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Basta! ¡Quiero morir! ¡Abra! ¡Pronto! ¡Abra, no puede estar ahí! Matarme para acabar con esto. ¿Por qué? Lo que hice fue justo. Pero ese hombre tirado ahí, muerto. Quiero dormir un poco. Dormir.
¿Cuánto hará que tome la benzedrina? ¿Dos horas? Ya casi ni me hace efecto. Cuando se acabe, ¿qué haré? No quería darle nada, ¿no? ¡Toma! ¡Para que aprenda! ¡Sabe lo que has hecho, bruja loca! ¡Sabe lo que has hecho! ¡No grites! ¡No grites! Fiebre. Sí, esto no va con su teoría, doctor. Usted sabe que los delirios de los enfermos mentales producen fiebre. Los falsos delirios de los simuladores, no. Marisa, estoy preocupado por usted. Hablemos sinceramente. Déjeme sola, no quiero hablar con nadie. Escúcheme, por favor. Esa crisis de anoche fue grave. Tenga cuidado. No avance un paso más. Todos llevamos dentro nuestro un monstruo en acecho. Un monstruo de ojos verdes. La locura. Nadie puede asomarse impunemente a ella como usted lo ha hecho sin pagarlo muy caro. Es decir que en este momento usted ya no sabe si soy una alienada o no. No, no lo sé. Pobre doctorcito. Señorita Marisa, aquí tiene una visita. No quiero ver a nadie, dígale que se vaya. Hola, soy Ramiro. ¿Me recuerda? Me retiro del caso, doctor. Se convenció de que no simula. En la duda, prefiero que se salve, aún siendo culpable. De lo contrario, simuladora o no, terminará enloqueciendo de modo incurable. He pensado tanto en usted, aquí, en este horror, en medio de este ambiente, tan sola. ¿Sola? Ojalá me dejaran solo un momento. Me vigilan, me acosan, día y noche sobre mí, ahogándome. Usted dice que es mi amigo. Ayúdeme a escapar de aquí. Pero si usted huye, se confesará culpable. Y usted es inocente. Yo sé que es inocente. ¿Y si no lo fuera? Si yo hubiera premeditado la muerte de ese hombre, y hubiera fingido esta locura mía. ¿Por qué me dice eso? Ajá. ¿Qué están tramando? ¿Una fuga? Espero que no pensarás escaparte de aquí sin llevarme contigo. ¿Quién piensa en escapar? De aquí todas. Pero tú tienes quien te ayude. ¿Por qué se figuran que yo las ayudaré? Ah, ya veo. Es un buen chico lleno de bellas palabras, pero muerto de miedo. ¿Miedoso, Ramiro? Vamos, marquesa. Lo hubiera visto el otro día enfrentando a todos por defenderme. Ah. Yo me encargo de que lleguemos a la calle si él nos espera aquí. Verás. ¡Gordito! ¿Tienes auto? No. ¿Y tu padre? Sí, pero... Puedes pedírselo por una noche. No puedo complicar el auto de mi padre en un lío policial. ¿Y si yo te lo pido, por favor? Comprendo que estén desesperadas, pero eso no les da derecho a jugar con un pobre muchacho. ¿Pobre muchacho? Claro. Y a nosotras que nos entierren aquí toda la vida. ¿No comprendes que somos dos ratas acorraladas, enloquecidas de miedo y dispuestas a mentir, a llorar o a matar a alguien para escapar de aquí? ¿Dónde quieren que las espere con el auto? En la calle de atrás, a medianoche. Ojalá no se arrepienta antes de medianoche. Pobre chiquillo. Recién debimos parecerle dos brujas. Ven, voy a mostrarte el camino para nuestra fuga. ¿Eh? A
Hace unos días le robé a una enfermera esta tarjeta de control. Al marcarla en el reloj de salida, suena un timbre y el portero arribó. Pero esa tarjeta es solo para una y somos dos. Trataremos de pasar juntas. Tal vez mañana mismo me traslade. Tiene que ser esta noche o nunca. Señora Marechal, la buscaba. Me llevan a la cárcel. No creas que te jugarás sola mientras no me denuncie, por favor. No la dejes escapar. ¡Cuidado! La cola. Señora, la comedia ha terminado. Sabemos que usted simula su extravío mental. Doctor Navarro, qué diagnóstico audaz. ¿Quién no está loco en este mundo loco? ¡Perkins! ¿Puedo llevarme a Perkins? Ya no podría pasarme sin él. Bueno, bueno, vamos de una vez. ¿Eh? ¿Vamos, Perkins? No ande por los corredores. Vaya mejor al parque a tomar un poco de aire. Doctor, Madame Lamartine, digo, la señora Marechal, me dio esta petaca para ella. ¿Te la entrego? ¿Qué contiene? Creo que lo de siempre. Reine, espejo. Para usted, de parte de la marquesa. Decirle que el juez cerró el sumario esta tarde. Trate de dormir. Ya nadie la visitará. No insista, doctor. Conozco todas sus... Créame. Yo mismo informé a su favor. La declaran irresponsable. Descanse ahora sus nervios y duerma. Duerma o tendrá otra crisis como la de ayer. Así que usted informó a mi favor. Cuánta gentileza de su padre. Pero no le creo ni una palabra. A mí no me engaña. Escuche, Marisa. Ya no nos veremos más. Esta noche lo dejo en puesto. Había prometido renunciar si no demostraba lo que usted fingía. ¿Y renunció? Y no sabe cuánto me apena dejar mi puesto. Pero quiero decirle que en el fondo me alegro de haber perdido. Me alegro por usted. ¿Y ahora qué hará? No sé. Una última cosa. Ya nada de lo que usted me diga puede perjudicarla. Yo me iré lejos. No sé dónde. Marisa, por el recuerdo que quiero llevar dentro de usted, dígame la verdad. Usted no tuvo nunca nada que ver con Jorge Marcial. Usted lo mató para proteger a otra persona, ¿no es así? Marisa. ¿Quiere que confiese? Bien. En primer lugar, estoy enferma. Mi insomnio es real y no me dormiré pese a sus palabras. En segundo lugar, no creo en sus palabras. No voy a actuar contra mí con esa vanidad de un sábelo todo. Hizo que me vigilaran día y noche, día y noche. Y ahora me pide que crea en su sinceridad y que confiese. ¿Que confiese qué? No recuerdo lo que pasó. No recuerdo. Váyase. Váyase, por favor. Crea mi palabra. El juez cerró el sumario. Mañana verá que es verdad todo lo que le he dicho.
Doctor Timbach. ¿Sí? ¿Es cierto que renunció? Sí. De todas maneras, ya sabe que aquí lo apreciamos mucho. Muchas gracias, Marina. Doctor, corto plazo hubiera podido probar que tenía razón. Estaba equivocado, señorita Medina. No podía pasar de esta noche sin que el estado de esa muchacha hiciera una crisis decisiva. Si hubiéramos sabido toda la verdad. Déjela dormir tranquila ahora. Pero es que... Es mi última orden. Señorita Medina, que haya tardado en atenderla. Sí, estaba abriendo el portón. Ese informe lo necesita ahora mismo. Hay alguien, no sé si se viene, pero cuando fui a buscar su ropa, ella me vio y entonces quiso. ¡Marisa! Me perdonas por lo de ayer. Comprendí por qué me pegaste. Había perdido la cabeza. Iba a confesarlo todo. Vamos, Ramiro, pronto, antes de que se den cuenta. ¿Cuándo volveré a verte? ¿Quién iba a decir que tendríamos que vivir una noche como esta? No debes de fallecer ahora, por tu hijo. Tal vez ya no tengamos perdón, Elvira. Lo que hemos hecho es tan tremendo. Pero si todo este horror fuera el precio, para que un pequeño ser pueda entrar a la vida limpio, sin mancha. No, no, no tengo fuerzas para irme y dejarte sola de nuevo. Vamos, que ya debe estar buscándome la policía. Adiós, Elvira. Cuídate, cuídate mucho. ¿Quiere recibirla? Y es lógico, nuestro estado necesita tranquilidad. Háganos pasar, doctor. ¡Claro! ¿Usted, doctor? No vengo a hablar con su señora, sino con usted.
Solamente unas palabras. ¿Se va? Espera un momento. Necesito encontrar a Marisa. Y creo que uno de ustedes dos puede ayudar. Escúcheme bien. Las cosas han cambiado fundamentalmente. Entregué al juez mi informe declarándole irresponsable. Se ha cerrado ya el sumario, de manera que ella no corre peligro. Pero esta huida viene a empeorar su situación inútilmente. Yo quisiera ayudar a Marisa por una razón casi egoísta. Por la salud de mi mujer. Además, si la encuentra la policía, ella podría llegar a ser algo irreparable. Y en cierta forma, el culpable sería yo. La acosé. La hice vigilar sin descanso. Espera. Creo que hay un lugar donde... ¿Sí? ¿Dónde? Sí. Es una isla en el Tigre. Allí vive un viejo matrimonio de músicos que conocen a Marisa y Elvira desde niños. En fin, no sé. Le voy a dar la dirección. ¿Me permite, inspector? Por favor, muchachos, dejen tranquila a esta gente. Ya les avisaremos. Gracias. Buenas tardes. Adiós, doctor. Qué apurado va. Doctor. Ajá. Voy con usted. No, usted se queda. Me parece que tiene muchas cosas que contar. Yo no sé nada. Vamos. Vamos. ¡Mariquita! ¡Mariquita! Aquí está el joven que esperábamos. Usted viene por Marisa, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me esperaban? Usted no es de Luis, ¿verdad? Estando sola, está pálida. Triste. Con Perucho nos dijimos. Se ha peleado con el novio. Y si él la quiere de verdad, vendrá a buscarla. ¿Eh? Ah, claro. ¿Dónde está ahora? Debe andar por ahí. Sí, sí, sí. Aquí está, aquí está. Vamos, vamos. Marisa, mira quién llegó. ¿No le dijo por qué estoy aquí? No. Gracias. Quisiera que nunca lo supiera. Hace 10 años que ellos viven aquí, aislados del mundo, sin leer un diario. Solos, felices con sus flores, sus árboles y su música. Pensar que yo hubiera podido quedarme aquí para siempre. ¿Por qué les dijo que su novio se llamaba José Luis? Ellos presumían que yo había terminado con mi novio o algo así. Tuve que inventar un nombre. Les dije José Luis como pude haber dicho cualquier otro. Es que sucede que José Luis es mi nombre. Marisa. A tomar el té. Vengan, que se enfría. Hija, tú ahí. Escribe a tu novio, Marisa. Eso. Siéntete, hija. Gracias. ¿Imaginan qué dicha sería que estuviesen juntos siempre? Después de todo, la felicidad está hecha de estos pequeños gestos de todos los días. Cuéntenme, ¿cómo era Marisa de niña? Oh, un sueño. Nunca demostró esta foto. A ver.
Marisa y Elvira. Se conoce Elvira, supongo. Sí, la conozco. Perdón. ¿Qué es eso? Marisa, ¿qué tienes? Nada. Que de pronto vi qué absurdo era lo que estaba. Formar un hogar algún día. Y disfrutar de esas pequeñas cosas simples y maravillosas de la vida. Ya no tengo derecho. ¿Por qué? No digas eso. ¿Por qué? Porque he matado a un hombre. Se lo merecía. Desgraciadamente, no hay mejor juez que nuestra propia conciencia. Sin embargo, Marisa, ningún juez te condenaría. Porque yo sé, positivamente que o lo hiciste en defensa propia o por salvar a otra persona. José Luis, ya no puedo ocultarlo más. Yo premedité el lugar y la hora del crimen. No puede ser, si ni conocías a Marcial. Lo cité esa noche por teléfono desde el teatro. Entonces lo conocías. Era tu amante. ¡No! No podrías comprenderlo nunca. No te diré las razones, pero lo cierto es que ese ser nefasto debía desaparecer. Alguien tenía que matarlo como un... Escúchame, Marisa. Hay una sola cosa que por tu propio bien yo debo saber. Y es si realmente no recuerdas nada del momento del crimen. Porque en ese caso, estarías gravemente enfermo. Sí. Debo decírtelo. En un comienzo traté de simular, pero luego sucedieron cosas que ahora me llenan de terror. Por ejemplo, no sé cómo ni en qué momento lo maté. Más tarde, cuando esa horrible enfermera me pinchó hasta hacerme sangre, no sentí nada. Y luego esa crisis, ese pavor espantoso que sentí. Y después nada. El vacío. No recordaba nada. Por eso huí del sanatorio temiendo estar loca. Comprendo. Comprendo todo. Y haré cualquier cosa para devolverte la tranquilidad, salud. Lo único que podemos hacer ahora es irnos juntos, lejos. Yo te defenderé. Solo tienes que tener fe en mí, Marisa. ¡José Luis, vienen! Creer que se nos adelantó investigando por su cuenta. No, no fue así. Vine a ayudarla. Escuche, inspector. He comprobado que ella está realmente enferma. ¿Cómo? En el momento en que se demuestra su teoría de que ella simulaba, usted cambia la idea. Le he dicho que está enferma. Hay cosas que es evidente que no recuerda. Lo siento, pero mi misión consiste en ponerla nuevamente en manos de la justicia. Tenga cuidado con ella, inspector. Cualquier emoción puede causarle ahora un daño irreparable. Vamos. Se queda. Rápido, arranque. Ahora no me cabe duda. Tu hermana Elvira es su cómplice. Esta ropa se las consiguió ella. No, no. ¿A dónde vamos? A ver a su hermana. Voy a ponerla frente a frente. Quédese quieta. No complique más las cosas. Disculpe, pero venimos a hablar con su esposa.
Podría decirte. No la obliguen a hacer la reconstrucción del crimen. Es de rigor en estos casos. Ella sigue negándose a declarar. Así por lo menos veremos si recuerda lo que pasó. La reconstrucción nos mostrará todo lo frío y premeditado de este asesinato. Cuidado con lo que hacemos, inspector. No nos dejaremos embaucar por esa comediante. Aquí el mucamo ya nos ha informado de los movimientos habituales de la víctima. Yo haré el papel de Jorge Marcial. Bien. ¿Cómo era esa frase que decía siempre su patrón cuando llegaba acompañado por una de esas visitas? Bienvenida a esta casa. Y luego del truquito de la luz decía, qué raro, encenderé otra luz. Claro, o se llevará por delante algún mueble lleno de chirimbolos. Ajá. Bienvenida a esta casa. Cerrado. Encenderé otra luz. Tenga cuidado, o se llevará por delante algún mueble lleno de chirimbolos. Encienden las luces. Algún tapón que anda mal, señor. Voy corriendo arriba. Observen su estado, por favor. ¿Quién?
tienen otro precio. Para eso me trajo aquí. No me toque. Vine a matarlo, pero no me atrevo. No es capaz. No, por su bien. Déjeme ir. Suélteme. Suélteme. Suélteme, bestia. No se acerque más. Menos mal que son balas de fogueo. Siempre a su lado. Y entre todos, haremos lo posible por mejorar.